Cántale 5 minutos para calentar. Dos tiros. Eso, buscando otro, con foto. Otra. Ah, ahora se cree. Otra, aquí se cree ya. Otra, ¿qué pasa? Diego, ven para acá. Diego. No, no, normal, normal, tranquilo. Estén jugando, hablando. Diego, ven aquí, por favor. Ya no la podemos ver. Pero veo a un muchacho joven que sigue y con el impulso de gente como tú, seguro que el tenis tiene un futuro asegurado. Muchas gracias. Esta intención, te felicito, y todo lo que podamos hacer desde la federación para que esto sea una realidad, pues cuenten con nosotros. Le doy un abrazo a todos, encantadísimo de verlos. Amigos, este ha sido un acto superbo. Figuras de larga data en el tenis y dos de los principales, los presidentes. El presidente de la Federación Dominicana de Tenis, Percio Maldonado, a mi izquierda, y el presidente del Club Arroyo Hondo Incorporado, Gil Morales. Y nosotros en este Team Master Cup desde las canchas del Club Arroyo Hondo queremos comenzar precisamente con Percio Maldonado para que nos hable de su parecer, de lo que ha pasado hoy, este compartir con figuras de tantos años en el tenis veterano. Bueno, lo primero, agradecerte la invitación. Creo que ha logrado tú convocar a mucha gente que ha confluido en el tenis a lo largo de la historia del tenis, los diferentes escenarios donde se ha jugado tenis. Creo que aquí hay, se resume no solo una historia de tenis, sino una historia de relaciones personales, de amistad, de anécdota, de relaciones. Y yo creo que esto es algo que te sirve para toda la vida, porque donde quiera que uno se encuentra con un amigo de la cancha, en la calle, es un amigo, es un hermano, con alguien que uno ha compartido mucho. Y sobre todo creo que el valor también que tiene significativo de esto es revivir el que esta gente se mantenga jugando tenis. Creo que desde el punto de vista de la actividad del deporte, primero es un elemento para la salud invaluable. Es un elemento de control social, de socializar. Tal vez es una de las actividades más económicas y más saludables con la que tú puedes distraerte, divertirte. Pienso que también, hasta desde el punto de vista familiar, es algo que tú puedes incorporar a tu familia en torno a estos eventos. De hecho, uno tiene, de alguna manera, los torneos en el interior y aquí como una manera de hacer pequeñas vacaciones, es decir, 3-4 días de vacaciones, que ya con tu mujer, con los hijos, que se van, que se agregan, los nietos, y de manera que esto tiene un valor transversal desde ese punto de vista. Y creo que lo hace además de manera oportuna porque el país ha estado organizando muchos eventos de tenis en todos los niveles, juveniles, profesionales, veteranos. Y de hecho, incluso hay un circuito que se ha ido organizando, que llevan hasta un ranking del tenis de veteranos, se hacen muchos en claro, y muchos de los eventos que están organizados se han incorporado a ese sistema, lo que es saludable, de manera que los puntos que tú ganas aquí en este torneo se suman allá y sales tú en ese ranking nacional. Y ahora estamos incorporando además los torneos senior de la ITF, que son eventos que se juegan con una regla mundial, se juega básicamente por edad. Lo que quiere decir que también se resuelve un conflicto permanente en la queja de muchos que dicen, bueno, ¿por qué se mete en C3 y entonces juega más o juega menos? De manera que ahí se juega por edad, hay unos rangos de edad, es decir, que tú tienes la posibilidad de jugar con gente más o menos de tu generación. A veces es muy frecuente que la gente se queja, porque dice, bueno, jugué con un muchacho de 20 años, 25 años, 26 años, ya yo tengo 50, tengo 60, tengo 70, entonces se nota la diferencia. Entonces, yo creo que cuando organizamos el tenis, hacemos un escenario mucho más
atractivo para lo que compiten. De manera que si logramos hacer eso, yo creo que estás haciendo un aporte de nuevo invaluable en tu historia relacionado con el tenis. Gil Morales. Y a pesar de que el bádminton te ha estado jalando, pero yo sé que tú eres un agente de tenis esencialmente. Sí, este es tu origen. Realmente. Y yo creo que el deporte además se tiene que compartir, uno tiene que relacionarse con todas las actividades deportivas, porque al final toda actividad de tenis tiene el mismo propósito. Gil Morales, ¿qué cambio ha dado el Club Arroyo Hondo en tu dirección? El apoyo precisamente en el tenis, pero también en todas las áreas. Y ahora en lo que es este relanzamiento de los torneos en ECA, un calentamiento ahora en diciembre, uno fuerte ya en febrero para arrancar con la Copa Independencia aquí en las canchas del Club Arroyo Hondo. Bien, gracias. Como le decía Don Percio, que una de las novedades que tenemos en el área de tenis es que comenzamos con la escuelita infantil y juvenil. Algo que tenía años que no se veía, quiénes son y van a ser el relevo de los adultos, pero si no comenzamos con ellos, pues vamos a estar estancados en el deporte del tenis, una disciplina de mucha importancia, no solo para la salud, sino el entretenimiento familiar. Y con este nuevo evento que tú has querido desarrollar y que ya está desarrollando, para muestra un botón, el hecho de traer grandes glorias del deporte tenista es algo que marca un antes y un después. Entiendo que esto le va a dar más energía, más chispa y entusiasmo a lo que están y a lo que viene, porque esto yo entiendo que va a ser una unificación de estos deportistas que se van a encontrar, aunque sea como visitantes, de esas glorias como han estado hoy. Para mí el motivo es mucha satisfacción ver lo que se ha presentado esta noche. Y te reitero, va a ser un antes y un después, y esperamos que con tu accionar el éxito está garantizado. Bueno, presidente, qué decirles, gracias por la confianza. El Team Master Cup se desarrollará aquí en las canchas del Club Arroyo Hondo del 11 al 22 de diciembre y vamos a tener juveniles, también seniors y los de la nueva camada en un agasajo navideño, en todo un disfrute, despidiendo el año jugando tenis.